Andrés y su hija Tantalian es el nombre del adolescente que pereció ahogado en el río Mayo junto a su compañera y amiga Heidelita Masifén y su hija. Ambos fueron enterrados el jueves por la tarde antes de ser trasladados hasta su última morada. El ataúd del estudiante fue trasladado hasta las instalaciones de la institución educativa José María Arguedas del distrito de Cacatachi, donde cursaba el cuarto grado de secundaria. Sus compañeros de estudios y la plana docente del plantel le recibieron y le rindieron un sentido homenaje. El director del colegio, profesor James Chong, expresó su saludo y reconocimiento al joven estudiante y lamentó lo ocurrido. El que les habla, el profesor James Chong, director de esta institución. Nosotros este día lunes, 22 de agosto, en este mismo patio de honor, hemos estado en la mañana en una programación cumpliendo un compromiso que nos han responsabilizado la UGEL San Martín. Porque hemos sido sede de la tercera etapa de los Juegos Escolares Deportivos a nivel nacional, en la etapa provincial. Ese día nos han visitado varias autoridades, el director de la UGEL San Martín, el prefecto regional y la congresista de la República, la maestra Lucinda Vázquez. Así como también nos han visitado directores, profesores, entrenadores y delegados de otras instituciones educativas que se han clasificado de la segunda a la tercera etapa. Nosotros hemos estado muy alegres por esa actividad que hemos estado cumpliendo acá en el colegio. Luego todos los estudiantes se trasladaron al campo deportivo, así como también lo hizo Andrés. Y él estaba muy alegre porque compartía activamente esta actividad. En su alocución, contó algunas anécdotas que vivió el estudiante fallecido cuando estaba en vida. Ahora quedará en los recuerdos de todos sus compañeros. Me conversan y me dicen los docentes que él agarraba el bombo y hacía bulla y hacía barra en favor de sus compañeras que estaban jugando con otra institución educativa. Y hemos logrado ganar para jugar el día martes, al día siguiente. Pero ¿qué sucedió en la tarde? ¿Qué planearon en la tarde estos chicos? Pues aquí lo estamos ya con la presencia de Andrés, así como también hemos estado hace un momento en Churuzapa con Heideli, quienes pertenecían a la familia arguedina. Por esa razón es que nosotros debemos dar cristiana sepultura a estos jóvenes. Y él está visitando ya físicamente, por última vez, a la institución que él también en alguna oportunidad lo ha representado. Lo que nos queda de ahora en adelante, queridos estudiantes, es cumplir el rol que les corresponde como estudiante. Yo siempre he dicho, el estudiante debe estudiar, estudiar y estudiar. Y gracias a ese estudio, tiene que lograr el éxito que ellos y que nosotros también anhelamos. Y su proyecto de vida se vea cristalizado de aquí a unos cuantos años. A ustedes, madres de familia, padres de familia, este acontecimiento nos ha permitido unirnos más. Que ustedes tienen que ir a sus hogares a hablar con sus hijos, tener mayor acercamiento, tener
mayor confianza y comunicación con ellos y preguntarles qué es lo que piensan, cuál es su deseo y qué aspiran. Salgan ustedes al parque a conversar con sus hijos. Luego de la ceremonia protocolar, fue trasladado al Estadio Municipal de Cacatachi, donde fue su academia de fútbol y realizaba los partidos de práctica. Familia Fadí, él tuvo su último partido el sábado con Barça Sport. Chicos de las dos academias, les digo que cada triunfo, cada partido que jueguen, lo jueguen al nombre de él y festejen. Nunca se olviden de él. Siempre vivirá en nuestros corazones. Les pido de por favor a todos que sean conscientes de lo que está pasando. Aparte de ser sus padres, son sus amigos. Alguna inquietud que tengan, alguna inconveniencia, cuenten con su familia. No se queden callados. Miren las consecuencias. Yo les pido en este día que oremos por él, no por hoy día, que ya lo olvidemos. Hay que orar por él. Finalmente fue conducido hasta su última morada. Hasta siempre, hermano mío. Hasta luego, mejor dicho. Ay, Fuerza, fuerza.